Claro que sí, soy la doctora Anabel Rechi Benavides, presidenta municipal de aquí de Cuyoaco, Puebla. Bueno. El día martes 24 aproximadamente, un incendio el cual inició acá en Sautla, nuestro municipio vecino, y pues lamentablemente pasó aquí a Cuyoaco. Hemos dado la atención ya desde el mismo día que inició, en conjunto con Sautla, hemos estado trabajando. Nos han brindado el apoyo los brigadistas de Oyameles, Coyotes 2 y de San Miguel Canoa, y obviamente también voluntarios. Pedimos lo que fue apoyo en este caso a gobierno del estado, lo cual agradezco de antemano a nuestro gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a nuestro secretario David Méndez Márquez y sobre todo a nuestra coordinadora de Protección Civil del Estado, la doctora Ana Lucía Gil Mayoral, por todo el apoyo que nos han brindado. Al día de ayer arribaron lo que fueron dos helicópteros, uno de ellos encargado por el teniente Eduardo Vargas, director operativo de Protección Civil, también al mismo tiempo coordinándonos desde un principio con nuestro coordinador, en este caso René Mesa, que es nuestro coordinador regional de Teciutlán de Protección Civil, al mismo tiempo también acudió Zacapuax, la Protección Civil, nuestro director José María Fernández Munguía, nuestro director de Protección Civil de Libres, doctor Hugo Sánchez Hernández, y bueno, cabe mencionar también que CONAFOR nos brindaron el apoyo incondicional, en este caso el ingeniero Ramón López Domínguez y también el licenciado Gaudencio Alducin Suárez, quien es el responsable del programa de incendios forestales en el estado de Puebla. Y pues contando sobre todo con el apoyo de aquí nuestros ciudadanos del municipio, sin exponerlos obviamente a esta situación, lamentablemente pues bueno, fue un incendio que en su momento pues salió de control, que ya no alcanzó nuestras posibilidades, nosotros salió de nuestras posibilidades el poder apagarlo, por eso es que pedimos esta ayuda a gobierno del estado. Hasta el momento llevamos un porcentaje de un 50% en control, 30% de liquidación, llevamos una afectación de 335 hectáreas aproximadamente, apoyando un total de 173 personas aproximadamente. La afectación ha sido en ambos municipios, en lo que ha sido entre Sautla y Cuyoaco, de las 335 hectáreas. Hago mención hace un momento que efectivamente arribaron dos helicópteros que nos han brindado el apoyo, que fue por gobernación, modelo Bell 407 y otro segundo en la Policía Federal, modelo MI-17. También dar las gracias al sargento Luis Morales, quien acudió con 55 elementos del Ejército Nacional, aplicando un plan de contingencia DN-3E y combatiendo el incendio en tierra. Claro que sí, de hecho, como mencionaba, iniciamos pues bueno desde el día martes con estas labores, en conjunto aquí con todo nuestro equipo del ayuntamiento, también en conjunto con la presidencia auxiliar, nuestro presidente auxiliar Eduardo Camacho, quien hemos tenido pues coordinación tanto municipal como auxiliar para pues llevar a cabo, y que sobre todo los ciudadanos que voluntariamente nos han apoyado realmente, y que pues es gente que sabemos que hay que cuidar al medio ambiente, y bueno, pues todos hemos contribuido con un granito de arena en llevar estas brigadas para poder ayudarnos nosotros y que se controle esto. Claro, esas son las consecuencias, es lo que siempre se invita a la ciudadanía, si van a hacer un día de campo o algo, pues yo creo que hay que prevenir todo esto, usted lo acaba de mencionar, y pues bueno, lamentablemente eso se salió de las manos. Sí se hace un llamado de atención, yo creo, para todos los ciudadanos, que pues hay que evitar ese tipo de situaciones, como usted lo mencionó, colillas de cigarros, incendios, a veces uno piensa, a lo mejor voy a quemar un pedacito para que ya no crezca la hierba, y lamentablemente se sale de control. Entonces yo los invito a que tomen como ejemplo esto que está suscitándose acá, y que pues evitemos ese tipo de situaciones, porque realmente aquí estamos afectando flora, fauna, y es una tristeza pues esto que está pasando, y que sobre todo el daño al medio ambiente. Claro que sí, incluso como bien mencionaba, primero que nada la gestión con gobierno del estado para que nos ayudaran con esto, nuevamente agradezco infinitamente a todos ellos, y sobre todo, claro, también dar las gracias al restaurante de Libres, Mi Viejo San Juan. Ayer amablemente los dueños nos hicieron favor de otorgarnos aquí agua, algunos víveres realmente para toda la gente que está trabajando en esto. Al mismo tiempo también a nuestros vecinos de Libres, el señor Jesús Pozos, los señores de Guzmán, de aquí de Zaragoza, ellos también acercándose por la preocupación y brindándonos el apoyo con pipas de agua y pues lo que necesitemos realmente. Quiero agradecer a través de este medio, si me lo permites, al presidente municipal de Ocotepec, el presidente Florencio, al mismo tiempo al presidente municipal también de Tepeyahualco, Yerín, y por todas las facilidades brindadas el día de ayer cuando se inició esta gran labor para apagar lo que fue el incendio. Realmente en estas situaciones es bueno que se sumen esfuerzos, sobre todo para combatir esto que está pasando. Y de antemano, pues darle las gracias, porque pues realmente todos somos seres vivos, seres humanos que estamos acá, y que qué bueno que todos tenemos conciencia de lo que está pasando y que sobre todo que aportamos un granito de arena.